¿Qué onda, tocinas? Buenas noches, bienvenidas a este live de Chismecito Nocturno. Soy Jolimil, conocido en el bajo mundo como el Rey Tocino. Y soporten, aquí andamos, miren, dándolo todo. Que decían, hoy es Navidad, el tocino no nos va a traer chismecito. Pues miren, más que chismecito, les traigo una invitada especial de un reality que está dando bastante de qué hablar. Miren, un reality que dio muchísimo de qué hablar en las primeras 3 temporadas. Ya de la cuarta, quinta, sexta, pues sí dio de qué hablar, la verdad. Sí dio de qué hablar, ya no tanto como en las 3 primeras. Ustedes saben que yo soy fan de ese reality show. Y para serles sincero, ustedes saben que yo no tengo pelos en la lengua. Para serles sincero, esta última temporada, ya saben que ya la critiqué, ya saben que como que no me terminó de gustar por muchas razones. Pero voy a comenzar por saludarlas a todas ustedes. Dulcinea, saludos Paola, saludos Carmen, saludos Ramos, saludos Luxio, aquí anda la camaleona, saludos hermana, feliz Navidad. Miren, el día de hoy les traigo una invitada especial y es una, yo creo que está en mi top 2 de favoritas de esta temporada. Porque creo que salvó la temporada, dio de qué hablar, chistosa, guapa, miren. Y no es porque se la esté cromando, ya se los dije también en el otro live. Siento que fue una de las dos que dio de qué hablar y que salvó definitivamente esta temporada de que haya pasado desapercibida. Le voy a dar la bienvenida. Barbie humana. Sorry, se ando un poquito mormado, pero ya saben, ayer... mañana se me quita, mañana voy a estar un poquito mejor. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenida a esta, tu nueva casa, Colini House. ¿Cómo estás? Largo saltar, ¿no? Ay, mira qué lindo este, parece un muñeco de verdad. Feliz Navidad, antes que nada. Feliz Navidad, ¿cómo están pasando allá en México? Bien, bien, todo bien, todo bien, fíjate, el clima estuvo muy, muy, muy bien, perfecto. O sea, me la pasé bien con mi familia, sí. ¿Y tú cómo te la pasaste? Bien, también, tranquilos, fuimos a ver el Avatar. Ah, la película, sí. ¿Y qué te pareció? Excelente. Mira, aquí tenemos muchas dudas acerca del reality. Quiero aclarar por decirte, es un reality que yo lo he estado siguiendo desde la primera temporada. Conozco los secretos de muchas de ustedes. Pero me llevo bien con el reality, a excepción de esta última temporada, porque sinceramente esta última temporada se me hizo como... ¿No te gustó? No me gustó. Siento que tú y ¿cómo se llama? Y Mariana... Y un poquito Sandra, siento que fueron como las que salvaron la temporada. O sea, siento que fue como lo chistoso, lo entretenido. ¿Me entiendes? Sí. Porque sí como que partieron mucho. Yo sé cómo se maneja un reality show. O sea, yo sé que en su totalidad no es una realidad. Es algo que tiene un libreto, pero también es algo que ustedes, que el público, o sea, que los productores esperan sus reacciones de ustedes naturales. O sea, correcto. Les dan escena, o sea, les dan como una patadita y ustedes, es como ustedes actúen. O sea, correcto, correcto. Bueno, cada uno trae la personalidad que tiene, obviamente personalidades bien definidas, pero obviamente cuando estás en un reality, y sobre todo con gente que apenas estás conociendo, no es que hay una hermandad o, por ejemplo, en el caso de Lucelva, Sandra y Mayeli, ellas ya se conocían de temporadas pasadas. Entonces, mal que mal, se amen o se odien, ya ellas se conocen. En cambio, en el caso mío, de Mariana y de Kimberly, veníamos nosotros a conocer a todas, ¿me entiendes? Sí. Entonces, es difícil que en tan poco tiempo, ¿sí?, uno pueda crear una simbiosis con otra persona, con otro ser humano en general. ¿Sí me entiendes? Sí, perfecto. Quiero preguntarte, ¿cómo fue que la producción te contactó para ser parte de este reality? Bueno, yo trabajé en un proyecto anterior con uno de los productores, pero el proyecto iba a ser en inglés, después dijeron que iba a ser en español, después dijeron que iba a ser Spanglish. Y él me vio en este proyecto y cuando el canal Estrella decidió sacar Rica Famosa Latina 6, hubo unas personas que o no funcionaron o no pudieron, no sé qué pasó. Entonces me dice, mira, yo sé que vos estabas a lo mejor para otro proyecto, pero ¿qué te parece? Si vienes a este, total, va a ser una temporada corta. No vas a tener que estar 3 o 4 o 5 meses grabando. Y
Pedí, le digo, ¿vos estás seguro? Porque mirá que yo no soy de pegar madrazos, no soy de dar putazos, yo no genero violencia y no me gusta la violencia física. Me dice, no, tú no tienes por qué pegarle a nadie y tú no tienes por qué pegar en el show. O sea, eso fue la primero que conversamos porque yo ya sabía cómo era este show, ¿me entiendes? Claro. Y bueno, dije, bueno, pues será un mes y medio de filmación, más la prensa, más todo. Y bueno, vamos a ver, es un challenge para mí. Y así fue que me llamaron, no es que a mí me trajo una persona, no. A mí el productor me llamó. ¿A ti te dieron a conocer desde un principio quiénes iban a ser tus compañeras o hay alguien que entró a última hora? No, ya me dijeron. Ya me habían dicho que iba a entrar. Ya me dijeron. Sí, me dijeron. Porque había personas que ya habían firmado el contrato, entonces ahí me dijeron, mira, va a estar tal, tal, tal. Empieza a investigar, fíjate de conocerla, porque mira, imagínate, si yo conozco una persona y no le pregunto nada de su vida, o no le voy a preguntar, ay, ¿cómo está el clima? Ay, ¿qué te gusta el día? Eso no sirve. Hay personas que critican, no, se la pasan hablando de lo que vieron en la prensa, pues porque eso es lo que quiere la producción. La producción no quiere que yo te pregunte cómo estás, cómo te sientes, ¿sí? Si estás bien o si estás mal. A la producción y al público no le interesa ese tipo de contenido. La producción y el público lo que quiere es que de cada personaje, si hay alguna controversia pública, se traiga a la mesa, porque eso es lo que vende, lo que genera rating, ¿sí? Claro, la polémica. Por supuesto. Y a eso parece que hay gente que en el show, que está hace otras temporadas, que no entiende que hay que hablar de eso. Piensa que uno lo hace a propósito. Y no, el que tiene dos dedos de frente sabe que es lo que se indagó, lo que se trató de sacar de cada personaje. Si ellos no quisieron preguntarme nada mío, pues problema de ellos. Pero tú vas a Google, pones mi nombre antes de Rica Famosa Latina y hay un montón de noticias, más en inglés que en español. Eso sí, porque yo trabajo desde el año 2012 en la televisión americana, ¿sí? Hace 10 años. Hay un montón de noticias y bien controversiales, porque yo creé la Casa de los Muñecos Humanos, los plásticos de Hollywood. Ese es un show mío que yo hice, yo, mi producción, mi casting, mi creación. Y ahí es donde la prensa me compuso a mí la Barbie humana, ¿sí? ¿Ves? De ahí Que yo salió me su tengo nombre. ahí. ¿Sí? Entonces, si ellos no hicieron investigación, bueno, eso no es problema mío. A mí me dieron un trabajo. Y ese trabajo se cumplió. ¿Sí? Sí, que me imagino. Y con tus compañeras fuera de cámara, o sea, fuera del reality show, ¿con quién fue con la que hiciste mejor conexión? O sea, real, no como se ve en el reality, como tú fuera de cámara sentiste una conexión mejor. Mira, con Mariana nos llevamos re bien, nos cagamos de la risa de todo. Mariana es una chica que tiene una mentalidad muy abierta como yo. Entonces, decía que no había tabúes. Es más, cuando yo a ella le pregunté algo de un incidente que tuvo ella, de la que se acusó, ella me lo respondió perfectamente, no se enojó. No se enojó, no tiró plato, no me pegó una cachetada. No, se sentó y lo explicó delante de todas. Que me sorprendió mucho, fíjate, porque cuando recién salió esa nota, sí se atacó. O sea, sí se atacó con los medios de comunicación, sí lo vio como, no sé. Y Bueno, lo pero platicó claro, mucho. pero por eso, o sea, cuando yo se lo traje, ya había salido. Ella ya hizo el duelo. Pero para nosotras, que la estamos conociendo, y vos googleás el nombre de cada persona, eso salió. Entonces, no hay nada de malo en preguntarle como se lo pregunté. Y ella lo habló perfecto, lo explicó. ¿Y con quién no te llevaste nada bien, ni dentro del reality, ni dentro del reality, ni afuera Mira. tampoco? Lo que pasa es que yo soy una persona que la confrontación verbal para mí no es un problema. Yo no te voy a odiar o decirte, ay, no te soporto porque tuvimos un altercado verbal. Si este reality show está para esto, ¿sí? O sea, si por ejemplo a una chica que a lo mejor no le gustó lo que escuchó en los confesionarios, porque en persona se le preguntó, nos contestó y después tú viste que tuvimos escenas donde nos estábamos riendo todas juntas. Y con el único problema que yo tuve con Marceli, fue la última escena en el último momento. Pues ¿vos viste que yo haya tenido algún problema con ella en todos los episodios? No. Bueno, Listo. algún problema serio no. A ver, quiero que nos platiquen porque aquí estoy leyendo en los comentarios que quiero que nos platiques qué pasó después de que te aventaron. Mira,
Yo sí siento, y perdóname, ¿verdad? Pero te lo voy a decir así en la mejor manera. Yo sí siento que fue una escena que se prepararon. Pero queremos saber de todas maneras, cayendo en la magia del reality, ¿verdad? En la fantasía, ¿qué fue lo que pasó después? ¿Qué pasó después de que te aventaron? ¿Qué pasó después que me aventaron? ¿Pero en qué sentido? ¿Qué pasó? ¿Por las cámaras cortaron? Ajá. O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que saliste a flote? ¿Cómo fue que no te encontraban? No, pero eso no es que no me encontraban, chicos. Esto yo ya lo aclaré. Te lo vuelvo a aclarar. Creo que las 100 veces que lo Es que ya contesto. Cuando a mí lo me subí, tiran de pero este. sí, ya lo subí, pero no mucha gente. Ahorita apenas lo acabo de subir hace como 10 minutos o 20 minutos. Sí, mira, Quiero que tú me las cuentes. a mí me empujan de este lado del yate, ¿sí? Ajá. Entonces, cuando yo caigo, caigo en forma así de bolita, porque yo sé nadar muy bien y hice dobles de riesgo en otras cosas. Entonces, yo sé qué en posición ponerme. Entonces, si vos te ves, yo voy así y los pies se me van como para atrás, ¿sí? Yo caigo y hay marea, había marea, o sea, había corriente, correntada. Cuando caigo, subes, el cuerpo sube enseguida porque los pulmones están llenos de agua, ¿sí? Nunca te vas para abajo. Yo sé nadar. O sea, el que no sabe nadar a lo mejor empieza a gritar, ¡ah! Pero el que sabe nadar, sube, el agua hace y enseguida, como viene, como hay marea, es más rápido, te vas para la parte de adelante del bote. Y ahí yo me agarré de la madera, de la punta, y me empecé a ir con las manos, agarrando, agarrando, hasta una escalera que estaba del otro lado. Entonces, todos me estaban buscando de este lado, y Marcela, ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿Qué sé yo? ¿Que se abrió abajo? ¿Que las hélices del bote? No. Yo me fui por otro lado y subí. Pero pasa Y que sí sentiste, yo sé nadar súper bien, ¿sí? ¿cómo te sentiste? O sea, ¿cómo fue tu reacción? ¿Te esperabas que Maya iba a tener esa reacción? O sea, No, en un no, no, no. segundo. Yo jamás voy a esperar que una persona tenga ese tipo de instinto. No, yo no espero lo peor de las personas, espero lo mejor, siempre. Y a ver, cuéntame. Después de que te sacaron a flote, ¿hablaron ustedes? ¿Platicaron? Porque No. vi que tuvieron obviamente entrevistas, o simplemente después de eso ya cada quien a su casa y las entrevistas se volvieron a reencontrar. Sí, nos reencontramos en la. No fue una reunión, pero fue un evento que organizó el canal. La semana pasada. Sí, la semana pasada fue. Ok, Sí. aquí están poniendo algo, mira. ¿Pensaste, alguna vez pasó por tu cabeza demandar a No. Mayeli? No. No, porque me imagino que hay un contrato también, ¿no? No, te voy a explicar lo que pasa adentro de un reality show. Gente dice, ay, no, porque te voy a demandar por esto, por lo otro. Lo que pasa dentro de un reality show, salvo que sea una, como ha pasado con dos personajes en el pasado. ¿Te acuerdas Sí, la me pelea de acuerdo. Victoria y de Sandra que se salió de control, que tuvieron que llamar a la ambulancia? Sí. Hubo juicio entre las muchachas, pero yo pienso que ahí sí hubo. Esa fue un poquito fuerte para mí, ¿no? ¿Qué te podría decir? No, 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 aparte, ¿qué le voy a sacar? O sea, no, 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 no me interesa, no, no tengo ganas de perder tiempo ni energía en alguien que no. Ya está, no, ya O sea, está. de plano no has chocado palabras con ella, no has platicado con ella, con Mayeli. Solamente le dije en la reunión que ella, a lo mejor lo que le dijeron fue un poco tergiversado, porque yo de los hijos no hablé mal. Dije, y se lo dije a la hija que estaba ahí presente conmigo, mirá que yo de vos no hablé mal, no dije, ay, porque tus hijos tal y tal cosa, no, yo dije algo que leí en la prensa de vos, como lo dijimos de todas las demás. Lo que pasa es que hay gente que se aguanta los rumores y hay gente que se lo toma muy a pecho. Te puedo decir? Quiero preguntarte porque hace algunos días vi una controversia por ahí, de hecho, con Kim Flores, con Sí. el esposo de Kim Flores, que a mí en lo personal pues sí se me hizo como, güey, la Kim Flores se puede defender, o sea, se me hizo como, no sé, sí, la verdad siento que fue como muy exagerado de la parte de Edwin. Sí.
No, él me acusó de algo que yo nunca dije, él me acusó que yo hablé mal del país de Guatemala y yo de otra. ¿Ves? A mí se me acusa de cosas que yo no hice y eso es lo que a mí me molesta. Porque si yo hubiese hablado mal de Guatemala, me la banco. Pero yo no hablé de Guatemala, yo hablé de la mujer de él. Y él me quiso tirar a mi hate de Guatemala y le salió mal. Y Sí. después a mí me dice, no, porque vos ahora te hiciste amiga de Alma. No, Alma Cero vio lo que se me estaba haciendo a mí justamente y ella se contactó conmigo de Instagram y recibir el apoyo de alguien. Y encima después salió una nota, no sé si vos la leíste, salió en México, ¿no? Que ella dio una entrevista de cómo había sido su matrimonio con él. Ah, no, sí. Sí, de Y hecho. ella habló algo, bastante pesado, pobre, que sufrió que le pusieron una Sí, bimbi en la he escuchado cabeza. eso. O sea, está entrevista de palabra, ¿eh? Que vos podés ver a esta persona hablando. No es que le dijeron ni nada, ella misma. Entonces ella se apiadó porque a mí me estaban haciendo cyberbullying sobre algo que yo no dije. ¿Me entendés? Es el punto. Porque si a mí se me acusa de algo, que se me acuse de algo que yo dije, no de que, ay, ¿cómo va a hablar mal de la gente mal de Guatemala? No, nene, yo estaba hablando de tu esposa en particular. No generalicemos. Sí, aparte tú le hablaste directa, o sea, la pelea que tuvieron o las discusiones que tuvieron dentro del reality y fuera del reality fue tú directamente con ella, ¿no? La parte fue los confesionarios. Marcela, no decepciones si no estás a favor de la violencia, ¿por qué no demandas a esa mujer? Chicos, les voy a explicar, adentro de un reality show, ¿sí? Es muy difícil demandar a una persona porque pueden decir que es parte del guión, pueden decir, ¿me entendés? Varias cosas, ¿sí me entiendes? Entonces yo tengo que involucrar a la producción de Estrella TV, al canal Estrella TV, pedirle el contenido, ir a una corte, mostrarle y el juez puede decir, ay, pero esto es una novela. ¿Sí me entiendes? Ajá, pues sí. No, me imagino que hay un contrato también, obviamente no creo que los de Estrella TV sean tontos, un contrato, hay un contrato de por medio que, miren, o sea, los protege de cualquier demanda, No, supongo, pero si pasa algo. la demanda no tiene por qué ser contra el canal, pero al canal se lo va a llamar porque ellos tienen Ajá. todo el contenido, la evidencia la tienen ellos. Es Sí. propiedad de ellos. Sí, Entonces, claro. para qué voy a yo generar un quilombo cuando ya está? Ahora, si a mí me hubiese pasado algo, ahí sí hubiese sido un gran problema. ¿Sí? Si yo me llegaba a golpear la cabeza en La el nuca. bote, ahí sí se armaba flor de quilombo. Por eso hay que tener cuidado con la violencia física, porque por más que sea una cachetadita, un empujoncito, puede llegar a salir muy mal, puede llegar a salir muy mal. Como lo que pasó con Pablo Lyle, que, o sea, por el instinto, por su coraje, no se pudo controlar y pues mató, Pero o eso es un sea. problema. O sea, yo te voy a explicar cómo se trabaja en la televisión americana. En la televisión americana a vos te hacen un examen psicológico, un background check completamente. Y en ese examen psicológico que es intenso, ellos ven qué clase de persona está entrando al reality show. Si la persona es considerada una persona violenta, ya no la van a dejar entrar. ¿Y por qué dejaron entrar a Niurka? Bueno, Nurka, no sé si era tan violenta. Las escenas que yo más recuerdo de Ñurka era tirar mesas o desparramar platos, subirse a una mesa y caerse, gritar, hacer un poco de pantomima, ¿me entendés? Pero yo Pues no sí. recuerdo, hacer una agarrada de pelo como todas las demás se han hecho en este reality. Nunca vi a yo a Ñurka dándole piñas a una persona en la cara, no, nada que ver, no. Creo que una vez sí se lo hizo a Sandra, creo que en la segunda temporada, pero nada, o Pero sea. del pelo, la agarró del pelo. Pero igual te digo, a todos nos gusta el contenido. Mira, a todos nos gusta la polémica, la pelea, los chismes, lo divertido de un reality. Claro, A todos, es lo claro. que queremos ver, es lo que esperamos ver del reality, la verdad. Sobre todo, a ver, la pelea verbal es mejor que la. ¿Me entendés al punto? Porque ahí va subiendo, va subiendo, va subiendo. Porque yo sigo digo, ay, no me gusta tu vestido, pa, te doy madrazo. No. Acá hay un ¿Entendés? comentario de Marta Duarte. Saludos, hermana. Saludos a Marta. Mira, quiero preguntarle aquí, ya ese segundo comentario relacionado con la brujería. ¿De dónde están sacando? Ah, quiero que nos platiques acerca de eso.
¿Tienes alguna pregunta en específica o...? ¿Por qué te relacionan con la brujería con las mujeres? Porque María Luisa me regaló a mí una muñequita, que era una muñequita de protección. Ajá. Es una muñequita que la venden en Amazon, en todos lados, o sea, no es que es un vudú hecho específicamente. Y era para darle un susto a Lucelva, más que nada. No, no, ponle, a ver, yo, ¿vos podés creer que un muñequito puede llegar a causar algo? No, eso fue para darle un susto a Lucelva, cosa que ella sí se sorprendió y enseguida llamó a la mamá. ¿Qué haces vos cuando sos niño y te pasa algo? ¡Mamá! Mamá, me siento mal. Lucelva enseguida, oh, mamá, mire lo que me han puesto, que qué sé yo, que es una boludez eso. Es contenido. Es contenido. A ver, si te llamarían para una séptima temporada, ¿regresarías? Todo va a depender de lo que se necesite para el show. Si yo pienso que el personaje mío ya no se necesita y no va a ser un personaje que llame la atención, pues no. Porque acá yo vengo para entretener, o sea, acá estamos para entretener, acá que la gente lo quiera hacer, que es su vida real y eso, bueno, sí, es parte de la vida real, pero acá venimos para entretener y dar contenido entre 6 o 7 personajes diferentes, de diferentes países, diferentes culturas, diferentes pensamientos. Y si yo no puedo ser yo misma porque a la gente le cae mal y tengo que ser de otra forma, no, no me interesa. Van a hacer screenshot aquí con la página de Rica Famosa Latina. ¿Qué pasó? Por ahí por los comentarios que están haciendo. ¿Qué te Ah. iba a decir? Ahorita hay comentarios de ellos. ¿Qué te iba a decir? ¿Te gustaría, si tú te dijeras, ¿sabes qué, Marcela? Habrá una séptima temporada, vas a estar dentro. Dime, ¿a quién postularías que no está en Rica Famosa Latina, que te gustaría que estuviera dentro del reality, que tú consideras una persona polémica, rica, famosa y latina? Me gustaría que traigan a Laura Bozzo. O sea, de plano, a Que no Laura. haya, o sea, tú estás hablando que no haya estado en Rica Famosa, o que puede venir alguien del pasado. De lo que tú quieras. Dice de mí, no, es que estaban ahí los comentarios de Rica Famosa Latina. Sorry, es el canal de Rica Famosa Latina. Es Bueno, yo una de las cuentas de Rica. ya la dije, a mí me encantaría que vuelva Niurka, por ejemplo. Lo que pasa es que Niurka, siento que no les convendría ahorita a Rica Famosa Latina, ya no. Siento que agarraron a Niurka en su mejor momento, cuando estaba lo de los memes, lo de los escándalos con Ninel Conde y todo eso. Pero siento que ahorita regresar, si regresaría a Niurka, no le favoreciera a reality porque ya mucha gente no la quiere. O sea, ya mucha gente no la soporta, pues. Claro. Bueno, pero a mí tampoco, no, a mí tampoco me quieren. Pues sí, sí me gustaría verte en una séptima temporada. Siento que sí. Aquí están poniendo a la esposa de Edwin Cass. Es que yo, ¿sabes cuál es el problema? Que yo no conozco mucho, o sea, yo no consumo mucha televisión latina, para serte sincera, es la verdad. Conozco a la chica de Rica Famosa. Conozco a Laura Bozzo por Laura en América, que fue un contenido, pero de la farándula así latino mucho no conozco, entonces no sé a quién podría ser yo recomendar. Me gustaría que regresara Elizabeth Stein. Siento que Elizabeth Stein daba No, buen Elisa contenido. no vuelve más a Rica Famosa. Ya no Eso sí, quiere, eso ella. no vuelve. Ella ya dijo, No, ya. no. Y mirá que a mí, a pesar de que yo pueda tener diferencias con ella, yo me cagaba de la risa con Elisa, ¿eh? O sea, el personaje de Elisa era. Yo me reía con Elisa, me reía con Estela Mora, me reía con Niurka, me reía con Mimi Lazo. Yo quiero un personaje que me haga reír. Yo personaje violento ya no necesito, no, no me llama la atención. Quiero un personaje que me haga reír, que haga chiste, que nos divirtamos, que tenga una personalidad linda, que no venga a hacerse la dama de las camelias, ¿viste? No, no. De Kim Flores no vas a estar hablando. No, no, no creo que No, no, regrese, porque ella misma me dijo. no. No, a Kim Flores no la quiere. La verdad no la quiere. Siento que no, no Y no, la no, gente no la no quiere. es mala piba, ¿viste? No es mala piba, pero no, qué sé yo, ¿viste? No sé, cada uno tiene su forma de ser y creo que, no sé, no sé qué decirte, ¿viste? Yo que estuve ahí, es como que no, no sé, le faltaba como vida, no sé, no sé cómo explicarlo. Es que no está preparada, es que yo siento que no está preparada para un reality. Siento que fue muy rápido
su participación pasó muy desapercibida, no dio contenido, no, o sea, no divirtió, no entretuvo, o sea, para nada. A diferencia de Mariana González, que Mariana González, la verdad, no es santa de mi devoción, sinceramente, pero a mí me encantó su participación en el reality. O sea, Sí, siento Jorge, que pero para, ahora te hago una pregunta yo, porque yo no conozco mucho. Yo conozco lo que yo leo en Google, ¿sí? Acá en Los Ángeles, California, nosotros nos enteramos de muchos artistas por algún que otro programa de Chimento, que tampoco sabemos si es verdad o no, o por las noticias que miramos en Google, ¿sí? ¿Por qué no es tanto de tu devoción? Porque siento que Mariana González al principio fue como muy, muy no real, ¿sabes? Como no real por lo que pasó, sobre lo que se dice, ¿verdad? No es porque esté diciendo que sí haya sido verdad, pero siento que sí tuvo más, o sea, ¿cómo te diré? Tuvo, no congenié con ella con su sentido de hacer las declaraciones, de responder, de cómo se atacaba con los medios, de cómo actuaba con los medios, de cómo salió la relación con Chente, que digo, son problemas personales, ¿verdad? Pero igual a nosotros nos encanta meternos en la vida de los artistas. Somos medios de comunicación y siento que no Obvio. congenié con ella. No congenié, pero sin embargo, en esta temporada a mí me encantó. O sea, a mí me cambió mi perspectiva de lo que yo consideraba de ella. A mí, en el reality, yo la amé. O sea, me cayó muy bien. Yo Y parece va. quería saber más de ella, más de lo que ya se había dicho en los medios y más de cómo ella actuaba con los medios, más de cómo fue que ella congenió siendo figura pública. No sé Claro. ustedes. Sí, lo que pasa es que, bueno, cuando tenés a alguien atrás tuyo que es de semejante peso, como ella, o como otras chicas, es difícil porque vos a veces tenés que responder por vos, pero no olvidarte de quién tenés atrás tuyo. Porque Claro. a veces podés dañar a la otra persona sin quererlo, lo podés dañar. Y más una figura como es Vicente Fernández Jr. ¿Viste? Ayer, hermana, Vicente Fernández Jr., la verdad, a mí no me cae mal ni me cae bien el señor, pero pues no sé por qué en la temporada o en el reality lo consideraban como un ícono. O sea, sinceramente, y perdón, no es nada personal en contra de él, ni me cae gordo ni me cae mal, pero es nada que veriento. Solamente lo único así como famoso de su parte, pues es que es hijo de Vicente Fernández, pero realmente nunca levantó el evento ni como actor, ni como cantante, ni como nada. ¿Me entiendes? No, yo sé, pero para nuestro show Rica Famosa, tener una persona de esa envergadura para nuestro show sí es un poco fuerte, ¿entendés? Dice Bravo Marlene. Sí, sigo pensando lo mismo. De hecho, ahorita empezamos hablando un poquito acerca de eso, Bravo Marlene. Voy a dejar el like para que lo veas desde el principio, para que sepas que no estoy aquí diciendo, ay, todo es real y nada, no. Las A mí que me comentaron son cayó, muy a reales. mí lo poco que compartí con Vicente me parece que es una persona muy abierta mentalmente, se reía, compartía, él no se creía más que nadie, y eso está bueno que sea una persona humilde de corazón, ¿entendés? Hay personas que no tienen ni la mitad de la fama que lo que tiene él y se creen que son la última Coca-Cola del desierto. En cambio, él se mostró muy humilde y a mí me parece que eso es de ser una gran persona, Claro, y ¿sí? aparte, pues no, dio también, o sea, vi la temporada y siento que también congenió mucho con el público un poquito más de lo que no congeniaba antes. Un poquito. O sea, como Claro. que ya lo ven como con ternura el señor, ¿me entiendes? Claro, lo ven en una nueva faceta de su vida, enamorado, con una chica linda. Y ahora se comprometieron y se van a casar, entonces a la gente también le gusta ver una historia de amor de ese tenor, pienso yo, ¿no? Bueno, a lo mejor ahí ya mejor estaba buscando un trío, quién sabe, ya con eso de que andaban ahí en esos planes en la temporada. Sí, claro, porque estaría bueno que ellos formen su propia familia, porque Mariana tiene hijos de su primer marido, Vicente también, entonces estaría bueno que quede en familia, ¿no? Estaría bueno para el público como para ver su boda, cómo ella se embaraza, tienen un bebé, o sea, un poco un toque emocional al show de materno diferente, ¿no? Pues sí. Sí. Oye, y te van a invitar a la boda, supongo, ¿verdad? Te ¿Cómo? van a invitar a la boda, supongo. Es que no sabemos nosotros ni cuándo va a ser la boda, o sea, nosotros no sabemos nada.
Pues a mí la verdad te digo, ya te digo, antes la verdad me ocasionaba mucha risa. Creo que al 90% de la gente le ocasionaba risa la situación de la relación de ellos dos, pero pues ya. En el reality ya vimos que sí, puede que sí hay amor por ahí, la verdad, así como que se veían tiernos, se veían bien. Ahora Sí. te pregunto a ti, ¿te gustaría que en algún momento de, ¿cómo se llama? En alguna próxima temporada de Rica Famosa Latina, ¿te gustaría que hubiera, porque ya se había planeado antes, que hubiera personajes de la comunidad gay como protagonistas? Se había hablado hace como 2 años del Rey de las Extensiones, que iba a ser parte de una nueva temporada. ¿Te Yo gustaría? fui al show de Daniel. Daniel me invitó a su show, a Hair Empire, a la Ciudad de México. Ay, es cierto, sí, es cierto, sí, es cierto. Tú eras una de las que fue invitada de él, sí, es cierto. Eras amiga de él, ¿no? También. Sí, Sí, que en eras amiga paz de él. descanse. Que en paz descanse. ¿Te hubiera gustado, te gustaría ver algún personaje de la comunidad como protagonista? Sí, lo que pasa es que como es un show de mujeres, a lo mejor lo que se podría traer al show, podríamos traer un personaje, una chica que sea lesbiana abiertamente, que pertenezca a la comunidad LGTB, podríamos traer una chica transexual al show, pero es de mujeres, entonces siempre tiene que ser el personaje, es un personaje, digamos, Mujeres, femenino. para que se me dice la loba, parcela, ¿tienes agua en tu colonia? Es que No, aquí no hay agua. mira, yo te voy a ser sincera, tenemos un río acá. Que nosotros nos bañamos ahí como podemos. Me queda dentro de todo bastante bien. Sí, te ves Somos muy bien. pobres, ¿no? Somos muy pobres acá donde yo vivo, muy ¿En qué pobres. parte vives? Vivo en Los Ángeles, California. Ah, vives ahí en Los Ángeles. Oye, ¿y cómo te va con tu tema del OF, del OnlyFans? Te va muy bien. Es una de tus fuentes más Bien. grandes. Es una de tus fuentes más grandes de dinero, ¿verdad? No, 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 yo no vivo del OnlyFans, no. ¿No? Nosotros con mi marido tenemos negocios de otro tipo, pero hace años. El OnlyFans es algo para divertirme yo, y mi marido me dice, anda, en vez de andar poniendo fotos en el Instagram de a gratis, abrite una página de Sí. OnlyFans. No tenés que hacer cosas XXX. Pero hay gente que pone fotos en Instagram que son un poco subida de tono, muestran la cola, muestran un poquito así los pechos. Entonces, si quieres hacerlo en OnlyFans, el que se quiera suscribir se suscribe, y el que no, no. ¿Me entendés? Hay gente que lo pone de a gratis en el Instagram. Yo no lo pongo de a gratis, para eso prefiero ponerlo en OnlyFans. Que se suscriban. Pero no es mi fuente de ingresos, chicos. No, o sea, ¿quién se puede creer esto, por Dios? Es que hay muchas que sí les va muy bien. O sea, hay muchas que sí les son Ah, millonarias. sí, pero las personas que generalmente ganan mucho en OnlyFans es porque hacen otro tipo de contenido. El ¿Sí? tuyo es más erótico, ¿no? Nada más es erótico el tuyo, Sí, supongo. mira, yo no sé si te diría que es tan erótico, pero lo que a mí más me deja es cuando yo me mensajeo con la gente, porque la gente se suscribe, ¿no es cierto? Y después te empiezan a preguntar cositas, pero por cada mensaje te tienen que dar un tip, una propina. Y ellos quieren que yo les conteste, me tienen que dar un tip y una propina. Ah, ¿Sí? okay. Bueno, yo me voy a despedir de ti porque ahorita tengo que ir a dejar a mis papás. Sí. Te agradezco muchísimo, muchísimo de tu tiempo. Espero vernos muy pronto y espero verte en una séptima temporada, sinceramente. Bueno, te agradezco, gracias por este momento lindo, porque hoy justamente los domingos era Rica Famosa Latina. Hay mucha gente pobre que siente que le falta algo del domingo, ¿entendés? Sí, voy a, nada más para despedirnos, 3 minutos. Hagan sus preguntas para que les responda a tres de ustedes. A partir de ahorita, vamos a ver las preguntas. Aquí está la última. Dice Christopher, quien bajo Isaac, ¿es actuado? Que ya hablamos un poquito de eso. ¿Puedes aclararles un poco con tus propias palabras cómo es que se maneja el reality? No, no es actuado, somos cada una de nosotras, no hay un guión, pero te dice, bueno, a lo mejor podemos hablar de este tema. Entonces ahí se desarrolla un tema y ahí lo empezamos a desarrollar. Después lo que cada una traiga de contenido, de pregunta o de lo que sea, viene de cada una de nosotras. Okay. ¿Sabes si sí, sale el capítulo 11? Ay, no. Entonces ya se No, no sé, a lo ya. mejor el capítulo 11, a lo mejor ponen esa reunión que tuvimos, pero no, ni nosotros sabemos lo que va a pasar. A ver, esta. Conste que ya no las estoy haciendo, las estoy escogiendo al azar.
¿Sí o no? Pero no sé por qué, por qué viene esta pregunta. Yo me la hacen siempre, pero no entiendo el porqué. Bueno, no sabes entonces, a ver. Dice. Si a lo mejor hay un rumor en México de algo que pasó allá, pero yo acá no me acerqué tanto como para oler. No, capaz que ahorita se va a atacar la Mayeli. Dice, ¿cuál de las ricas famosas, de la rica famosa latina anterior crees que estuviera súper al lado de Marcela? O sea, que te cayera muy bien de temporadas pasadas. Y ya lo dije, para mí Niurka. Niurka, ¿crees que te llevarías muy bien con ella? Bueno, ya Sí. la última. Dice. Bueno, eso ya lo dijo ella. A ver, dice May, ¿por qué dijiste que May le abandonamos a sus hijos? Está en el internet, Ah, había una noticia. ok. Bueno, sí, cierto, me acuerdo de ese tema. Ella también lo aclaró. Entendimos la situación. De hecho, yo creo que Mayeli sí es una buena madre. Sí. En mi opinión. Sí. Pero me imagino que tú te basaste pues en lo que viste, porque como no las conocías. Pero bueno, niña, yo Lo me que dije, yo despido. repetí un rumor del, yo repetí un rumor del diario, chicos. Yo tampoco estaba afirmando eso. Yo le dije, mirá que en el diario se dice tal y tal cosa. O sea, mirá el show, no es que yo estoy afirmando, ¿no? Hacen, viste, hacen un drama de algo que no es así. Mirá, de mí se dicen tantas cosas, yo tampoco me lo voy a tomar tan a pecho de lo que se dice en el internet. Yo pienso que si una No, pues persona, es como que decimos en Argentina, es parte si del te show. vas a calentar. En Argentina decimos, si te vas a calentar, no juego más. O sea, si por todo lo que se te dice, vas a armar un pedo gigante, bueno, entonces no te pregunto nada, te sentás ahí, miro para otro lado y no te pregunto. Ya está. Pues sí, aparte es parte del show, ya lo hablamos al principio, es un show, o sea, es un Claro, reality chicos, show. si no hay un poquito de controversia, no lo mira nadie este show. Nos dormimos y nadie lo ve. Siento que esta temporada, te digo, en lo personal, reitero lo que dije, yo siento que sí, hay como unos tres o cuatro personajes que sí sobreactuaron una situación que nadie se comía que era real. Nadie se la comía, o sea, nadie. Siento que Dame pasaron esa raya un ejemplo. de... Dame un ejemplo. ¿Qué te Las pareció a discusiones vos de Mayer y esta? Sandra. Eso no se lo cree ni el Papa Francisco se lo cree. Déjame joder, boludo. Discusiones de Mayel y Sandra súper actuadas, y obviamente ellas ya eran amigas, o sea, mucha gente no lo sabe, pero ya eran amigas desde antes de reality, pero igual dieron su granito de arena para que la gente se entretuviera con la pelea, la verdad. Sí, y aparte creo que nadie más se llevaba mal que ellas dos, porque con Lucelva no había problema, o sea, Sandra no tenía un problema con Lucelva y las otras son nuevas, o sea, las únicas que tenían una, digamos, diversidad pensamiento fueron ellas dos, no había otra persona. Temporada. Y deseo que te tengamos otra vez de nuevo en estas próximas semanas, próximos meses. Aquí es tu casa a partir de ahora. Cuídate mucho y te agradezco bastante. Y bueno, feliz domingo para todos, felices fiestas, feliz año nuevo. Y ya se viene Rica Famosa Latina por streaming, así que ya le vamos a decir por dónde las van a poder volver a ver y con subtítulos y a lo mejor hasta doblado en inglés para que la gente del público de Estados Unidos conozca un poco de nosotros. Muchísimas gracias a todos. Cocinas, cuídense mucho. Gracias, Marce. Estamos en Bye. contacto. Bye. Bye. Bye.